En medio de estos importantes anuncios, el Ministerio de Salud también registró que durante la jornada de ayer, cuando se hizo estos anuncios, se presentó un ataque cibernético que les afectó la plataforma de Mi Vacuna, por lo cual los usuarios el día de ayer no podían encontrar información y de hecho se presentaba demoras en el cargue de información. Sin embargo, este problema ya fue resuelto y los usuarios podrán acceder a partir de hoy a revisar esa priorización en Mi Vacuna porque ya se hizo el cargue de estas personas entre los 45 y 49 años. Por otro lado, el panorama de lo que es este tercer pico de contagios sigue siendo crítico. Recordemos que en esas cifras entregadas por el Ministerio de Salud se registraron 24.452 nuevos contagios y 592 muertes, siendo esta la cifra más alta en lo corrido de la pandemia. El panorama en el país cada día es más crítico. El sistema hospitalario sigue estando contra las cuerdas y sin dar señales de mejoría. Colombia día a día sigue alcanzando cifras máximas. Por cuarto día consecutivo se alcanzó la cifra récord de fallecidos, 599 personas. Las cifras de ocupación UCI no son más alentadoras. El país tocó su techo. Alcanzó el 87,24%, siendo la más alta en lo corrido de la pandemia. Hemos continuado con una sobreocupación del 200 y 300% de los servicios de urgencia y hospitalización en las principales ciudades del país, lo cual se refleja en el alto porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. El mes de mayo ha sido uno de los más mortíferos. En total se registraron 15.054 decesos frente a los 10.298 en todo abril y los 10.770 en enero, cuando atravesábamos el segundo pico. Y este mes no pinta un panorama distinto. En lo corrido de junio se han registrado en total 8.191 muertes frente a las 7.060 que se registraron en los primeros 15 días de mayo. Tuvimos un mes de mayo terrible, un mes de mayo desastroso, como lo dijo el señor ministro hace más de una semana, más de 5.000 personas que van a seguir creciendo, que podríamos asociar a este tema de las interacciones del mes de mayo de mayor mortalidad que no se debieron haber presentado, que no debieron haber ocurrido. Y siguen creciendo. Las urgencias, testigo de la eterna batalla entre la vida y la muerte, están al borde del colapso ante el alto número de pacientes que no dejan de tocar sus puertas. Este es el momento más difícil de la pandemia, no solo porque todos estamos cansados, no solo desde el punto de vista físico, sino emocional y mental. Y adicionalmente nos enfrentamos con el desabastecimiento, la limitación de disponibilidad de cuidado intensivo y la sobreocupación del servicio de urgencias. Bogotá a hoy alcanza el 97,1% en UCI COVID, con 49 clínicas y hospitales al 100% de las 72 con las que cuenta y solo mantiene disponibles 64 camas para la atención de pacientes COVID. En estos momentos nuestro servicio de urgencias, al igual que muchos otros servicios de la ciudad, se encuentra funcionando con sobreocupación, saturado. Y el llamado sigue siendo el mismo: no descuidar las medidas de autocuidado. Los expertos advierten que está en nuestras manos evitar más contagios y más pérdidas de vidas que podrían ser nuestros seres queridos. Precisamente el personal de salud sigue haciendo ese llamado a los colombianos para que no bajen la guardia en esta que sigue siendo la pandemia y que no se ha ido pese a ese proceso de vacunación. Pues recordemos que el sistema hospitalario está contra las cuerdas con unas ocupaciones máximas, pues el país a hoy registra una ocupación del 87,24% a nivel nacional de camas de cuidado intensivo. Lizeth Martínez, Red Más Noticias. Paula, vuelvo con usted. Lizeth, gracias. Importantísimo esa recomendación que usted hace, hay que seguirse cuidando, importantísimo también acudir a la vacunación y también aplicarse la segunda dosis cuando llegue su momento, cuando se le toque, porque lo que dice el Ministerio de Salud es que muchas personas no están acudiendo a esa segunda cita, no nos podemos quedar a medias con ese plan de vacunación.